la más cordial ben, bienvenida a la barra eh, Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. En esta ocasión iniciamos una nueva serie con el Instituto de Fisiología Celular. Eh, en la primera lámina y quisiera yo presentar la serie. Eh, la serie se llama Fisiología Celular y va a haber cuatro programas. El primero, el, de, el día de hoy, ¿por qué el oxígeno nos mata y no podemos vivir sin él? El segundo va a ser ¿qué son y cómo funcionan las membranas eh, biológicas? El tercero será sobre la investigación científica, la respuesta al reto de la diabetes y la cuarta será sobre enfermedades neurodegenerativas. Mi nombre es Wilhelm Hansberg, y eh, en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre por qué el oxígeno nos mata y no podemos vivir sin él. Para eso tenemos eh, dos expertos invitados eh, del Instituto de Fisiología Celular: la doctora Victoria Chagoya. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Y Bill? el doctor Jesús Aguirre, los dos del Instituto de Fisiología Celular. Okay. ¿Qué tal? ¿Qué <coughs> tal? Bueno, pues para iniciar el tema me gustaría preguntarte Jesús, eh, ¿de dónde viene el oxígeno de la atmósfera? Bueno, eh, el hecho de que el oxígeno sea tan importante para la vida tal vez nos haga pensar que siempre ha estado ahí. La verdad es que eh, no es así, eh, la vida no ha estado siempre presente en este planeta y después la vida surgió en un ambiente con muy poco oxígeno. Entonces, la mayor parte del oxígeno que hay en la atmósfera, el 21% actualmente, proviene de la fotosíntesis. Eh, esta es una reacción que llevan a cabo las plantas, las cianobacterias, las algas, y de estas reacciones que se ha llegado a acumular el oxígeno en la atmósfera. Eh, si pudiéramos ver la primera lámina, eh, podríamos ver eh, cómo la mayor parte de los seres vivos están separados en dos grandes grupos eh, los grupos que llevan a cabo la fotosíntesis eh, ahí podemos ver en eh, del lado izquierdo de la pantalla podemos ver las plantas como un ejemplo este prototípico de los organismos fotosintéticos y vemos que la fotosíntesis utiliza la reacción del sol la energía del sol perdón esto es muy importante para transformar el co2 en azúcares en carbohidratos eh, para ello también utiliza electrones del agua y eh, esto genera oxígeno en la atmósfera. Entonces, de ahí, de la fotosíntesis, proviene el oxígeno que tenemos actualmente en la atmósfera. Ahora, es muy importante decir que este oxígeno se acumularía eh, a niveles muy, muy altos si no fuera, porque. Otra gran parte de los seres vivos del planeta, del lado derecho, tenemos un elefante como un ejemplo de un organismo eh, eh, que no hace fotosíntesis y lo que hace es consumir esos azúcares que produjeron las plantas a través de una reacción igualmente importante que es la respiración. Eh, la respiración utiliza estos compuestos, estos carbohidratos, para generar energía. Esto nos va a hablar después la doctora Chagoya, eh, y genera CO2. Entonces, estas dos reacciones, la fotosíntesis y la respiración, son dos reacciones complementarias que son este ciclo esencial que sostiene la vida en nuestro planeta. Eso es, qué interesante. Como decía Jesús, la vida se originó en ausencia de oxígeno. Esto es... Eh, Después de que se formó la Tierra y se enfrió y salió el agua a la superficie, eh, en algún momento se inició la vida, pero esa vida eh, se inició en ausencia total de oxígeno. En la lámina que eh, quisiera que pasaran en este momento, se ve eh, en escala de miles de millones de años cómo es que eh, después de... Eh, que, es, que hay agua en la atmósfera se genera en un momento la vida y a continuación en algún momento se genera la fotosíntesis de lo que nos habló Jesús pero el oxígeno no se acumuló en la atmósfera y esto fue debido a que hay, hay muchas había muchas eh, sustancias eh, reductoras en el, los mares lo cual reaccionaban estas reaccionaban con el oxígeno y entonces no se acumuló. Pero a, hace dos mil millones de años se empezó a acumular el oxígeno porque se agotaron esas sustancias. Y entonces se generó una revolución, una verdadera revolución biológica. Esto es, eh, eh, lo primero que ocurrió es que apareció la respiración y aparecieron ahora organismos que fueron nucleados. Es una de las consecuencias más importantes también. Pero no solamente eso, sino que con la aparición del oxígeno, los rayos ultravioleta eh, se pudieron eh, eh, eliminar de, las, eh, de, de que no llegaran a, a la superficie y con lo cual los, la vida salió de los mares y colonizó los continentes. Eso fue la segunda gran revolución eh, biológica. Y luego, con la aparición de las algas y de las plantas, la concentración de oxígeno subió aún más y hubo épocas en donde la concentración de oxígeno fue inclusive mayor que la que tenemos eh, en este momento. Y en esas eh, condiciones proliferaron los grandes peces. Eh, finalmente, este ciclo ha estado vigente eh, a 21% de eh, concentración, dado el ciclo que nos ha dado, dicho Jesús. Eh, ahora, quisiera eh, pasar a un sondeo eh, que hemos preparado para ustedes. Y en este sondeo queremos eh, Preguntarle a los estudiantes por qué nos morimos y si dejamos de respirar, por qué requerimos el oxígeno del, del aire, el oxígeno también nos puede matar, por qué muchas personas toman antioxidantes. Por favor, nos pasa el video. ¿Por qué nos morimos y dejamos de respirar? Bueno, pues este, porque el oxígeno, el aire, tiene partículas de oxígeno y son este. sirven para tener un proceso natural de, del cuerpo, ¿no? Que necesita este, este esta materia, este elemento para, para poder este, tener las actividades que, que necesita. ¿Para qué requerimos el oxígeno del aire? Para poder respirar, bueno, en este caso. Los pulmones son, este, son una parte importante y, bueno, en el aire hay oxígeno para materia, parte, ¿no? Y, bueno, pues para eso, ¿no? ¿El oxígeno también nos puede enfermar o matar? Eh, sí, solo que sea en exceso. ¿Por qué muchas personas toman antioxidantes? Eh, tengo entendido que es para no envejecer. Eh, Dado que el oxígeno en altas cantidades, eh, bueno, pues va deteriorando la materia y, bueno, pues en este caso a nosotros. Pero en cantidades normales, pues nos ayuda a vivir. ¿Por qué nos morimos si dejamos de respirar? Porque deja de pasar oxígeno al, al cerebro y el cerebro ya no puede responder eh, cuando no tiene oxígeno y por lo mismo hay inerte el cuerpo. ¿Para qué requerimos el oxígeno del aire? para para que pueda llegar al cerebro y también alimentar nuestra sangre con lo mismo y eso. El oxígeno también nos puede enfermar o matar. Eh, sí, en exceso te puede matar. Bueno, eso he escuchado. No estoy seguro, pero sí sí he escuchado que te puede matar en exceso y también enfermar. ¿Por qué muchas personas toman antioxidantes? Eh, lo toman como por estética, lo he escuchado por ejemplo en comerciales en la televisión, que es más como estética para lo, la piel y eso. ¿Por qué nos morimos si dejamos de respirar? Porque nuestro cuerpo ya no funciona y... Y pues la vida ahí ya no se nos acaba porque... Pues por eso. <laughs> ¿Para qué requerimos el oxígeno del aire? Para poder sobrevivir, para que nuestro cuerpo es algo indispensable. O sea, sin el oxígeno no vivimos. ¿El oxígeno también nos puede enfermar o matar? Sí, si es en exceso. Por ejemplo, cuando vas en un coche y todo el oxígeno te. vas muy rápido, no puedes respirar porque te la corta. ¿Por qué muchas personas toman antioxidantes? Ah, para no envejecer, para. para que el cuerpo esté. Con mejor, en mejor condición. ¿Por qué nos morimos si dejamos de respirar? Supongo que nos morimos porque para que, bueno, como se supone que podemos reencarnar y todo, para que cada vida podamos ir viviendo nuevas cosas. Ya. ¿Para qué requerimos el oxígeno del aire? Para poder respirar. ¿El oxígeno también nos puede enfermar o matar? Supongo que sí, cuando se concentra demasiado el oxígeno, sí te puede llegar a matar. ¿Por qué muchas personas toman antioxidantes? Para retardar el envejecimiento. Como ven, sabemos que requerimos el oxígeno, pero no sabemos para qué lo usamos. Doctora Chagoya. ¿Por qué no podemos vivir sin el oxígeno? Bueno, ya lo comentaban nuestros entrevistados, porque sin oxígeno no podemos vivir. Y previamente Jesús Aguirre nos había platicado de un proceso que se llama respiración. ¿Qué es la respiración? La respiración es el consumo de oxígeno y la liberación de CO2. Como pudimos observar, es el, eh, la reacción contraria a la fotosíntesis. Pero esta reacción... De respiración se lleva a cabo en las células. Las células de todo el organismo, de cada tejido. Todas las células tienen ese proceso que se llama respiración. Y si nos pueden pasar la, la lámina que sigue, podemos ver que eh, en los seres humanos, el, en, en la parte de abajo, las. Los círculos rojos son los glóbulos rojos de la sangre. Estos son los encargados de transportar ese oxígeno que se puede ver en la parte superior, un glóbulo rojo que va transportando oxígeno y lo lleva a la célula que está en verde. Al llegar el oxígeno a la célula, se realiza el proceso de respiración celular que es consumir ese oxígeno, liberar CO2, y todo esto se lleva a cabo por estos organelos que están en la parte inferior en, la, en naranja, que son las mitocondrias, y que en la parte de la célula podemos ver una multitud de ellas. Estas mitocondrias son organelos eh, bastante elaborados, tienen dos membranas, consumen oxígeno y carbohidratos y sustratos. Y realizan un proceso muy muy importante que es la formación de energía que es el ATP y, y si no hay ATP no hay vida celular entonces nosotros podemos ver que todos los tejidos tienen estas células van a formar la ATP y la van a utilizar para la función específica del trabajo celular que es diferente en cada una de las células por ejemplo en el corazón eh, cuando no hay eh, oxígeno eh, muere, el corazón deja de bombearse la sangre, la sangre no llega al cerebro y el cerebro, eh, que tiene una sensibilidad muy grande por el oxígeno, deja de mandar sus señales y su información al resto de los órganos de la economía. Así vemos que el, el 80% de la energía que utiliza el organismo se produce a través de la respiración. Eh, volviendo al cerebro, Vemos que está consumiendo mucha, en, mucha glucosa, mucho oxígeno, mucha energía se forma y manda sus señales para que todas las células del organismo reaccionen. Si por alguna causa este eh, oxígeno no le llega al cerebro, como es extremadamente sensible a él, deja de funcionar, se deja de liberar esta, esta energía y el cerebro casi muere en pocos minutos. No todas las células del organismo tienen la misma sensibilidad al, al oxígeno. Podemos ver que hay otro tipo de células, como la del corazón, la de los tejidos, el hígado, los riñones, etcétera, que son un poco más resistentes a la, a la falta de oxígeno. Y así está funcionando. Ya no funciona el cerebro, pero sí sigue funcionando algunos de los tejidos en los casos que se llaman de, de muerte cerebral. Eso es. Eso quiere decir que el cerebro es sumamente sensible a la falta de oxígeno y justamente cuando no tiene oxígeno no genera el ATP y por lo tanto no se puede mantener organizado y se destruye. Pero uno podría pensar, eh, si uno bajara los requerimientos de oxígeno y de energía sobre todo, podría uno pensar que podría uno vivir sin oxígeno. De hecho eso ocurre. Cuando un oso en, este, eh, en el invierno se mete a su cueva, lo que hace es justamente bajar su metabolismo al mínimo para eh, no consumir prácticamente oxígeno. Y lo que ocurre es de que la respiración baja, la frecuencia cardíaca baja y su temperatura corporal está a unos cuantos grados por arriba de la temperatura ambiente. Esto es, sí puede, hay animales. Como el oso, pero también eh, otros animales, las ardillas, eh, los murciélagos, las ranas, serpientes, muchos animales pueden hibernar. Y también cuando hace falta agua, algunos organismos se pueden enterrar y eh, hacen lo mismo: invernan, esto es, bajan su metabolismo al mínimo. Entonces, eh, eso es eh, muy importante, la capacidad que tienen algunos animales justamente de bajar el metabolismo. Pero lo más interesante es que en mamíferos que no invernan, por ejemplo en el ratón o en el perro, se han hecho experimentos en donde su se sustituye el oxígeno por un gas, eh, por ejemplo, eh, por eh, sulfídrico o por eh, de monóxido de carbono. En esas condiciones resulta que estos animales que normalmente no invernan ahora bajan su metabolismo, prácticamente su eh, frecuencia cardíaca y respiratoria es mínima y su temperatura es so solamente 2 grados por arriba de la temperatura ambiente. Esto es eh, importante. Cuando se pasa nuevamente el oxígeno, entonces ahora eh, nuevamente recuperan su metabolismo y como si nada los ratoncitos o los perros y estos experimentos son importantes porque no sólo para aquellas personas que se quieran eh, tomar unas vacaciones y eh, reencarnar dentro de algunos eh, años <laughs> sino sobre todo para los órganos que están destinados al trasplante si nosotros pudiéramos eh, mantener estos órganos eh, eh, en condiciones anaerobias, podríamos tener mucho más tiempo para preparar a los pacientes eh, que van a recibir estos órganos. Por ejemplo, un corazón eh, se tiene que trasplantar en menos de cuatro horas, si no, ya no se puede hacer ese trasplante. Entonces, esto nos, nos abriría una gran posibilidad de preservar órganos para trasplante. Sí. Yo te quisiera comentar, <coughs> de Billy. Un poco en relación de que en un organismo superior, un hombre, este, eh, diariamente ocurren ese tipo de ajustes metabólicos que tú comentabas. Exacto. Por ejemplo, eh, durante el sueño todos dormimos y sabemos que en ese momento disminuye la temperatura, baja la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo se modifica. Y disminuye, aunque el aporte de energía sigue siendo muy importante para el cerebro, el resto de los órganos de la economía abaten eso es, eso es. su consumo de oxígeno porque no requieren energía para eso. eso es. Y entonces este ajuste es diario y automático que se lleva a cabo dentro del metabolismo de los individuos. Eso es. Me gustaría pasar un video sobre la síntesis de ATP. Eh, este video lo hizo el profesor este, Leopoldo de Meis, eh, si sí, nos podrían pasar ese video, y es una eh, fantasía ilustrada de cómo se lleva a cabo eh, la síntesis de ATP en las mitocondrias. Aquí estamos viendo eh, una serie de proteínas que están metidas en una membrana de la mitocondria. Y están sacando eh, protones. Esto, eh, estos protones se sacan con la energía que proviene de los azúcares y que se va a finalmente, los electrones van a parar al oxígeno. Eh, y la, la, se genera un gradiente de, de protones que ahora hace que esta eh, proteína grande, roja, eh, empiece a moverse y generar ATP. Muchas gracias. Eh, para continuar y ver estos efectos de la falta de oxígeno, me gustaría que ahora pasáramos a las entrevistas con la doctora Rosa Navarro del Instituto de eh, eh, Fisiología Celular. Eh, si me dan por favor el video. Eh, en, en, esta, en estas entrevistas, van a ser dos entrevistas, nos va, vamos a ver que con dos modelos distintos de eh, desarrollo embrionario, vamos a ver los efectos que tiene la falta de oxígeno y cómo eh, se pueden suspender temporalmente eh, ese desarrollo. Eh, la segunda entrevista eh, también va a ser eh, con el Dr. Ernesto Maldonado del mismo Instituto de Fisiología Celular y vamos a ver una entrevista tras otra. En el laboratorio podemos utilizar un nematodo de vida libre que se con llama Xenorhabditis elegans. Es un muy buen modelo de estudio porque se puede manipular en el laboratorio. Tiene un ciclo de vida muy corto de aproximadamente eh, tres días en el, desde que inicia la embriogénesis hasta que se convierte en un adulto y vive nada más 15 días. Eh, este nematodo eh, es, resiste, es muy resistente a ciertas condiciones y una de sus particularidades es que eh, puede durante su embriogénesis, la cual dura 14 horas a 25 grados, puede suspender estas divisiones celulares y, y reiniciar sus eh, divisiones más adelante cuando las condiciones son favorables. Principalmente esto ocurre en ausencia de oxígeno. Cuando el oxígeno es limitante y de preferencia en presencia de monóxido de carbono, este organismo se prepara para este estado de, de inanimación, en donde se vuelve más resistente y eh, al, al oxígeno que posteriormente se va a encontrar, eh, se prepara, eh, prepara algunas enzimas que le van a ayudar a contender con este oh, oxígeno que va a reaparecer nuevamente y eh, detiene sus divisiones, no importa el estadio en eh, que se encuentre de sus divisiones. Eh, este, esta, en este estado inanimado puede durar aproximadamente 24 horas. Cuando eh, la, hay un poco de oxígeno, la ausencia de oxígeno no es total, eh, este organismo no puede entrar a este estado de inanimación y él, eh, continúa su desarrollo lentamente, sigue habiendo producción de oxígeno que finalmente es dañino y lo mata. Bien, pues esto ha sido el primer, la primera entrevista sobre este interesante gusano que como se puede eh, ver eh, tiene un desarrollo muy interesante. Y ahora pasaremos a la segunda entrevista que es eh, sobre otro modelo de desarrollo y que va a ser con el doctor Ernesto Maldonado. Por favor, la siguiente. Un modelo que se utiliza en biología del desarrollo y en genética. A George Strisinger en la ciudad de Oregón hace 20 años se le ocurrió que este pez de ornato se podría utilizar por varias características en investigación. Una de ellas es que ocupa poco espacio, cada adulto es como de 2 centímetros y una vez que se cruzan por, este, por cruzas naturales ob se obtienen embriones que se desarrollan externamente y son transparentes. Esto es importante para manipularlo y hacer observaciones. Voy a mostrar un par de películas en donde se muestra el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario inicia con la fertilización del ovocito y posteriormente, a los 45 minutos, comien, eh, continúan las divisiones celulares, que es la primera división celular, la segunda, esas son 16 células, y continuamente proliferan estas células a que alcanzan, hasta que alcanzan una masa celular que es capaz de deformar tejido, órganos y tejidos. Una vez que esto ha ocurrido, a las 24 horas tenemos una larva que es capaz de moverse, que tiene un corazón que está latiendo, tiene un cerebro, tiene un ojos, está percibiendo un sistema sensori sensorial este, eh, que se compone de varios este, aspectos. Eh, ahora bien, eh, esos peces también han servido para hacer estudios de anoxia, principalmente por el grupo del doctor Roth en el centro Fred Hutchinson en Seattle, el cual ha descrito que embriones en 16 células de desarrollo son capaces de, cuando se elimina el oxígeno, la presencia del oxígeno, son capaces de detener su desarrollo embrionario por 24 horas. Cuando a las 24 horas se vuelve a suministrar el oxígeno, el desarrollo continúa y los embriones se desarrollan de manera normal hasta la etapa de adultos. Ahora bien, cuando larvas en, en un estadio de, de cuando el corazón ya está latiendo, una vez que se elimina la presencia del oxígeno, el corazón deja de latir, cambia el metabolismo del, del organismo y queda la animación suspendida por 24 horas. Cuando se vuelve a suministrar el oxígeno, se reinician los latidos del corazón, la circulación sanguínea y entonces el pez se desarrolla de manera normal con todas sus caracter las características este, normales de las larvas. La vida, esto es tanto por sus efectos positivos como por sus efectos negativos. Por eso quisimos poner estas dos, esta contradicción, esta aparente contradicción en el título, decir, ¿por qué sin el oxígeno no podemos vivir y por qué también el oxígeno nos mata? Y entonces vamos a ver... Eh, ya hemos tratado algunos de los temas importantes, por ejemplo, el origen del oxígeno en la atmósfera, el ciclo de la fotosíntesis y de la respiración, la evolución del oxígeno y de la vida, para qué requerimos el oxígeno, qué pasa cuando nos hace falta, la suspensión temporal del metabolismo en ausencia de oxígeno, por qué puede ser tóxico el oxígeno, las especies reactivas de oxígeno, las enfermedades que nos causan, el envejecimiento, por qué también se pueden utilizar especies de oxígeno reactivas, los antioxidantes, las com la comida, et el, eh, el etanol, el tabaquismo, el ejercicio, muchos, eh, muchos temas muy interesantes. Pero antes me gustaría preguntarle a Jesús si tiene algún comentario sobre estas entrevistas tan interesantes que hemos eh, visto. Sí, sí, me parece muy interesante eh, ver que dos organismos tan distantes uno del otro evolutivamente, ¿no? Rosa nos habló de un invertebrado, de un hemátodo, y eh, Ernesto nos habló de un vertebrado, el pesebra, y sin embargo podemos ver que en estos dos organismos tan distantes, la carencia de oxígeno o la disminución más que la carencia del oxígeno, produce procesos semejantes. ¿no? El proceso es uh, el, el detener el desarrollo embrionario por un tiempo y después una vez que se reintroduce el oxígeno en los dos sistemas biológicos, se puede resumir o restablecer el, el desarrollo embrionario. Entonces esto pues, me parece muy interesante. Eh, las ventajas que tienen estos dos modelos biológicos, que esto es algo que a lo mejor el público puede apreciar, es que uno puede estudiar sistemas biológicos no muy complejos que se pueden crecer en el laboratorio, que se pueden manipular y que las enseñanzas, digamos, o lo que uno aprende en ellos, pues es aplicable a, a, a muchos seres vivos. Entonces, eh, esto se, se relaciona con lo que la doctora Chagoya nos ha, ha estado diciendo sobre la importancia del oxígeno. Hasta ahora... Hemos solo visto la parte de por qué no podemos vivir sin él, ¿no? Hasta ahora hemos enfatizado esta, esos aspectos positivos indispensables del oxígeno. Entonces, me, me pareció bastante interesantes las dos entidades. Muy bien, pues eh, iremos ahora sí, a... Yo quisiera ah, comentar. Sí. Es, Victoria. es que la paradoja del oxígeno que se está planteando en este programa de por qué se requiere el oxígeno y por qué es dañino, existe desde... Hace muchísimos años. Y entonces, el acudir a los modelos que nos presentaron Rosa y Ernesto permite el entendimiento de estos, estos procesos. Eso es. Bueno, para eh, continuar luego, pues, eh, sabiendo, eh, para analizar por qué el oxígeno nos mata, primero eh, quisiera hacer una pausa de unos dos minutos y estaremos con ustedes eh, después de esta pausa. llamada de la señora Marta Sánchez de la Vega, ama de casa, que nos pregunta dónde está el instituto para consultar sobre enfermedades degenerativas. Y quisiera que pasaran los teléfonos del instituto. Eh, la señora se puede comunicar con el doctor Ricardo Tapia, que va a ser el responsable del de programa de neurodegeneración. Y ahora para iniciar nuestra segunda parte del programa, quisiera yo preguntarte, Victoria, ¿por qué el oxígeno nos mata? Bueno, ya eh, iniciamos en la primera parte del programa, ¿por qué requerimos el oxígeno? Ahorita vamos a ver por qué nos mata. Ahora, durante la respiración se generan eh, energía, como ya vimos, pero también se pueden generar especies reactivas de oxígeno. Estas, estas especies eh, normalmente se producen en pequeña cantidad, pero cuando hay un exceso de metabolismo, como podemos ver en la, en la lámina siguiente, vamos a tener eh, situaciones que nos conducen a un exceso de especies reactivas de oxígeno, eh, que nos, oh, por ejemplo, en, en este caso, eh, perdón, es la siguiente. Nos podría pasar Esta, esa. Exactamente. Justamente. Entonces, aquí podemos ver que eh, las especies reactivas de, de oxígeno se van a generar por, durante el metabolismo de una manera fisiológica, dijéramos. Pero también, si hay un exceso de luz ultravioleta, de luz osa, o solar, de radiaciones. O situaciones no fisiológicas, como puede ser el cigarro, el alcohol, etcétera, estos van a generar especies reactivas de oxígeno, que los podemos ver allí en la figura, señaladas oxígeno con distintas indicaciones que nos van a decir eh, las distintas mm, especies de reactivas de oxígeno, singulete, eh, superóxido, hidroxilo, etcétera. También en los procesos fisiológicos como la inflamación se van a generar especies reactivas de oxígeno y una cosa muy importante es la contaminación. En la contaminación nosotros estamos tomando... O ozono y otros contaminantes que van a ser fuente de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno van a atacar a las macromoléculas de la célula, pero principalmente a una molécula que todos conocemos que es el ADN. El ADN que es la, la, la base de la célula. Eh, la información genética que mantiene a la especie, entonces vamos a ver que estas especies reactivas de oxígeno lo van a dañar. Y entonces empiezan a, su, a suceder eh, procesos que nosotros llamamos mutaciones del ADN. ¿Y en qué resultan esas mutaciones? Podemos ver en la siguiente eh, lámina que hay más de 100 enfermedades relacionadas con las especies reactivas de oxígeno. Es decir, hay un ataque generalizado a todo, a todo el organismo. Así, el cáncer se considera que una de sus etiologías más importantes son el mal manejo de las especies reactivas de oxígeno, el lupus, eh, la arteriosclerosis, etc. Y de manera muy específica vemos que hay ataque de especies reactivas de oxígeno al cerebro. Las, las enfermedades más conocidas relacionadas con este problema tenemos el Alzheimer el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, que, se, que, que está reflejando que algunas eh, neuronas que forman dopamina, que es un neurotransmisor muy importante del cerebro, son especialmente sensibles al, al oxígeno. Entonces degeneran rápidamente y dejan de formar esta, este neurotransmisor. Pero veamos lo que pasa en el Alzheimer. En la imagen que se ve a, a la mano izquierda, podemos ver un, un estudio. De, de tomografía computarizada en el que vemos las áreas reactivas al metabolismo del cerebro en la en la parte izquierda en la donde dice normal se refiere a las señales que da un cerebro normal en que no se las marcas nos reflejan consumo de oxígeno, utilización de carbohidratos y generación de energía. Eso es en un cerebro normal. Veamos lo que pasa en el, en el cerebro de Alzheimer. En el Alzheimer está muy disminuida estas, estas regiones. No es como en el caso de Parkinson, un, un área focal que está dañada, sino que aparentemente está dañado todo todo el cerebro. Entonces, eh, desde luego, pues los resultados van a ser más, más tremendos. Y así podemos ver otras enfermedades, como por ejemplo el, en, el, en el corazón, el infarto del miocardio es un, un problema muy serio que ocurre por una falta de oxigenación al bloquear las arterias un coágulo. Entonces eh, Ocurre el infarto y se generan especies reactivas de oxígeno que van a dañar tremendamente el corazón. Eh, en el hígado se produce la cirrosis, que eh, de esto estamos trabajando en el laboratorio, y sabemos que el efecto tan tremendo que tiene la generación de estas especies reactivas de oxígeno en la etiología de esta enfermedad. Eso es, muchas gracias. Eh, se me ocurre, el, el, el envejecimiento tiene también eh, que ver con las especies reactivas de oxígeno, Jesús. Sí, claro. Mm, eh, pues lo que la doctora Chagoya nos ha dicho es que estar vivo mata. Es decir, necesitamos el oxígeno, no podemos vivir sin él porque necesitamos producir energía. Pero una parte pequeña de ese oxígeno que necesitamos se transforma en estas especies reactivas de oxígeno de la que nos habló la doctora Chagoya. Eh, estas especies reducidas parcialmente, pues son como su nombre lo dice, muy reactivas. La doctora Chagoya nos mostró que reaccionan con casi todos los componentes celulares reaccionan con proteínas, con lípidos, pero los daños que causan el material genético son particularmente eh, malos o negativos, porque pues este material genético, el ADN, es eh, estas cambios o mutaciones, muchas de ellas ya no se reparan, eh, se van acumulando a lo largo del tiempo, y entonces este daño genético se traduce en una incapacidad eh, progresiva para crecer para reproducirse. Entonces, el envejecimiento está acompañado, digamos, de, una, de un deterioro de eh, las funciones celulares básicas. Eh, se van acumulando productos oxidados, productos dañados por estas especies reactivas de oxígeno, se van acumulando mutaciones. Esto está relacionado en muchos casos con, el, el, como lo mencionó la doctora Chagoya, con los padecimientos cancerosos. ¿no? Eh, incluso cosas que son muy visibles, como las manchas, estas cafés que nos salen en la piel, uh -huh. que son este, manchas de lipofusina. Eh, estos son productos de oxidación que se van acumulando sí. y se van quedando ahí con el paso del tiempo. Eh, entonces, eh, la teoría más aceptada sobre el envejecimiento es esta que propone que las especies reactivas de oxígeno eh, van causando estos daños y que, eh, y que eso causa el envejecimiento. Si me pasan eh, una, una lámina donde estamos hablando un poco de eh, las especies reactivas y el envejecimiento, ahí tenemos ilustrados tres, cuatro modelos biológicos que son muy importantes. La levadura con la que se hace el pan y el vino del lado izquierdo, el gusano en medio arriba, el C. elegans del que nos habló la doctora Rosa Navarro, la mosca de la fruta del lado derecho. Y el ratón. En estas especies se ha estudiado mucho el envejecimiento y lo que se ha observado es que las mutantes que viven más tiempo en cada uno de estos distintos sistemas biológicos, las mutantes que logran vivir más tiempo tienen una mayor capacidad antioxidante y una mayor capacidad para deshacerse de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, esto es una evidencia, digamos, en favor de esta hipótesis de que el envejecimiento se produce por daño. Eh, causados por las especies reactivas de oxígeno. Lo que no sabemos con certeza es cómo esta acumulación de productos eh, genera, digamos, los mecanismos específicos por los cuales se generan los síntomas de la vejez. Eso es algo pues, que se está estudiando, requiere ser estudiado más. Claro. Uno podría pensar de que si uno evitara estas especies reactivas de oxígeno, pues en realidad uno podría prolongar la vida o ser inclusive eternos. La verdad es que efectivamente la célula tiene muchísimos mecanismos antioxidantes. Tiene, por ejemplo, enzimas que desechan el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada que se genera dentro de la célula. Eh, en, en una lámina eh, se muestra cómo la catalasa, que es una de estas enzimas, eh, es capaz de desechar el peróxido de hidrógeno, eh, transformándolo en oxígeno y agua. Pero así como la catalasa, hay otras enzimas. Otras, por ejemplo, la superóxido dismutasa lo que hace es eliminar el superóxido que también se forma dentro de las células. Y también la célula es capaz de sintetizar muchas eh, sustancias antioxidantes. Por ejemplo, el glutatión es uno muy importante. O incorporar de la dieta también algunas sustancias eh, antioxidantes, el ascorbato, el este, tocoferol. En fin, eh, uno de los mecanismos más importantes para evitar la formación de especies reactivas de oxígeno es justamente eh, secuestrar los metales. Los metales, por ejemplo, iones de hierro o de cobre, se eh, requieren secuestrar porque son capaces de donar y aceptar con mucha facilidad electrones, lo cual genera justamente estas especies reactivas. Entonces, eh, hay que secuestrar los electrones, pero por otro lado, estos eh, hay que secuestrar los metales, perdón, pero por otro lado, los metales se requieren para todo. O sea, la biología es impensable sin las reacciones de óxido reducción y muchas de esas eh, reacciones justamente intervienen el fierro. Por ejemplo, la misma respiración, las enzimas que generan el transporte de electrones, pues tienen fierro en su sitio activo. La hemoglobina que transporta el oxígeno a todas las eh, eh, células del organismo también es a través del fierro, la misma catalasa, para poder reaccionar y, y evitar el, el desechar el, el peróxido, el agua oxigenada, eh, pues también tiene fierro entonces este fierro debe de estar disponible pero no solamente eh, debe de estar disponible sino que el fierro dentro de las proteínas es capaz de generar especies reactivas esto es no podemos evitar la formación de especies reactivas del oxígeno la misma luz azul nos genera eh, la excitación de algunos eh, compuestos celulares y eso justamente puede formar oxígeno singulete y este es sumamente reactivo. Pero lo más interesante es que el organismo mismo tiene mecanismos para producir estas especies de, eh, reactivas del oxígeno. Quiere decir que el organismo las requiere. Hay funciones que están relacionadas justamente a la producción. De especies reactivas de oxígeno. Y nosotros en el laboratorio hemos encontrado que en microorganismos, justamente, la diferenciación celular se da como una respuesta a la producción de especies reactivas de oxígeno. Eh, Yo quisiera comentar algo. ¿Sí? Este, me parece eh, pues, que, que es dramático eh, es, de darse cuenta, hacerse consciente de que nuestras células, nuestro cuerpo, produce agua oxigenada. Si la mayoría de la gente sabe que si se corta y para evitar una infección va y se pone un poco de agua oxigenada para matar a las bacterias, eh, pero, pero pocos están conscientes de que nuestro cuerpo normalmente produce así agua es, oxigenada. Claro, por supuesto, en cantidades mucho más pequeñas. Eh, estas son las especies reactivas, una de las especies reactivas más famosas. Y como acabas de explicar, pues tiene enzimas, tiene proteínas que se encargan de defendernos de, de todo así esto, ¿no? Victoria, eh, sí. ¿para qué entonces se requieren las especies reactivas de oxígeno? Bueno, en el, en el laboratorio trabajamos en, en unos aspectos de cambios circádicos de estos procesos de generación de radicales eh, eh, especies reactivas de oxígeno a lo largo de las 24 horas, por eso le llamamos cambios circádicos. Y realmente nos sorprendimos mucho al estudiar los los cambios de, de formación de estas especies de activos de oxígeno en el cerebro a lo largo de las 24 horas. Pudimos detectar que en en nuestros animales experimentales, en condiciones totalmente normales, había una elevación importantísima de estas especies reactivas de oxígeno que coincidía con una disminución de las especies antioxidantes. Esto nos estaba diciendo que era un proceso totalmente fisiológico y que tenía una función nosotros eh, eh, hemos revisado la literatura y encontramos que participan en muchas reacciones una de ellas por ejemplo el recambio de los componentes de las membranas la, la, la proliferación celular el recambio de células etcétera, o sea que, que realmente es un aspecto fisiológico la generación de estos radicales libres, inclusive como defensa, nosotros podemos Eso ver en la, siguiente, eh, en la siguiente lámina que los glóbulos blancos, que son nuestros leucocitos, que decimos que son la defensa del organismo, ¿por qué defienden el organismo? ¿Qué es lo que hacen estas células para defenderse? Pues lo que hacen es que están equipados con un sistema generador de especies reactivas de oxígeno y de un, este, un sistema antioxidante. Entonces los echan a andar en el momento que se requieren. Podemos ver ahí en la lámina un glóbulo eh, blanco que se está activando, está rodeado de bacterias, entonces se empiezan a generar las especies reactivas de oxígeno que van a destruir a las bacterias. Entonces aquí realmente es una función buena, está matando las bacterias que son nocivas para el organismo. Y Así como es. eso podemos ver muchos ejemplos en la naturaleza de la bondad que tienen las especies reactivas de oxígeno, no solamente son Malas. De hecho, en esta lucha por la comida, en donde unos tratan de matar y comerse a otros y otros tratan de defenderse, just, eh, las especies reactivas son fundamentales. Entonces, eh, no solamente eh, hay el caso de las células blancas que matan a las bacterias, sino también hay el caso de las bacterias que se defienden tan bien de las especies reactivas que viven dentro de estas células blancas. ¿Para qué más eh, utilizamos las especies reactivas de oxígeno, Jesús? Bueno, yo quisiera comenzar poco resumiendo lo que hemos visto hasta aquí. Es decir, eh, vimos cómo o hemos visto cómo la naturaleza siempre hace uso de lo que va encontrando. Apareció el oxígeno en la atmósfera como un desecho de un tipo de metabolismo y muchos organismos desarrollaron mecanismos para obtener energía de ese desecho, de ese oxígeno. Eh, lo que la doctora Chagoya nos acaba de contar, y yo les voy a hablar un poco más, es cómo el uso del oxígeno genera especies reactivas de oxígeno que son tóxicas, y ahora las, los, los organismos han desarrollado mecanismos para producir las especies reactivas de oxígeno de, y darles un uso. Ahí Entonces, esto es como, bueno, verdaderamente poder sacar provecho de, de, de todo. Entonces, eh, ya vimos cómo las células blancas utilizan la producción de especies reactivas de oxígeno para para, de para atacar eh, eh, las bacterias y los patógenos que nos at atacan. Bueno, pues no solo las células blancas de nuestro organismo producen especies reactivas de oxígeno. Cada vez es más evidente que todas las células de nuestro organismo producen especies reactivas, pero no, no estamos hablando aquí de este caso donde las producen eh, poco a poco y, y sin control de manera eh, casi accidental. Occidental. Estamos hablando de mecanismos que, cuyo objetivo es producir las especies reactivas de oxígeno. Eh, existe una serie de enzimas muy famosas, eh, las NIPH oxidasas, probablemente sean las más conocidas en este, en este campo, cuyo objetivo es producir especies reactivas de oxígeno. Y eh, estas enzimas regulan procesos esenciales de la célula, como pueden ser el crecimiento, la reproducción, eh, la diferenciación celular. Eh, nosotros hemos encontrado en nuestro laboratorio que en los hongos estas enzimas son esenciales para la reproducción sexual. Y el objetivo de la enzima es producir especies reactivas. Entonces estamos viendo cómo otra vez un mecanismo aparentemente dañino, las especies, está siendo utilizado por la célula para regu regular un proceso fundamental como es la reproducción sexual. Entonces eh, podemos ver otros ejemplos de cómo las, se utilizan las especies reactivas en la siguiente lámina. Eh, lo que vamos a ver aquí es cómo se... ¿Qué papeles pueden jugar las especies reactivas durante el desarrollo? Del lado izquierdo, abajo, tenemos un óvulo que está siendo fertilizado por un espermatozoide. Este es un primer ejemplo. Las especies reactivas se utilizan para evitar la polispermia, es decir, evitar que más de un eh, espermatozoide fecunde al óvulo. Esto se ha estudiado y hay ahí un proceso de producción muy activa de especies reactivas de oxígeno. Eh, una vez fecundado el, el, el lobocito, lo que vemos arriba es una mórula, eh, el desarrollo embrionario y de, en el centro vemos un embrión eh, ya bastante avanzado en el desarrollo. En la parte de arriba, del lado derecho, lo que vemos es una, una mano, el primordio de una mano y las regiones que están señaladas con flechas. Son regiones donde se producen especies reactivas de oxígeno y esto está asociado con la muerte de las células que se encuentran en esas regiones. Y es con la muerte de esas es. células en las uh -huh. regiones interdigitales que se genera el desarrollo de los dedos y de la mano. Entonces, esto es un ejemplo de cómo eh, se utilizan las especies reactivas para regular eh, procesos tan interesantes como el, el desarrollo embrionario. Eso es, muchas gracias. Hemos recibido una llamada de la señora Paola Aguirre. Dice que felicita al programa y a los panelistas y que sonrían un poco más. Dice. Así. <laughs> Muy bien. Bueno, quiere decir que no podemos evitar que se formen las especies reactivas del oxígeno y también hemos visto que se requieren las especies reactivas del oxígeno para proliferar, para diferenciarse. Eh, pero conviene que no produzcamos demasiadas especies de oxígeno reactiva. Y para eso sí podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, creo que lo, lo, lo que se puede hacer es tener una dieta equilibrada. Esto es una dieta en donde no, ten, no tenga demasiado eh, calorías, de que tenga eh, grasas eh, vegetales en vez de grasas animales. Eh, el alcohol, por ejemplo, produce especies reactivas sin, cuando se toma en cantidad. Sin embargo, un poco de alcohol todos los días es benéfico. El tabaquismo, como se ve en, en, el, en la eh, gráfica, en la lámina, dice, es justamente el que más nos daña. Actualmente es una de las fuentes de especies reactivas eh, que nos está dañando más a la población. ¿Por qué? Porque con cada inhalación eh, estamos eh, llevando a nuestros pulmones, a nuestras células epiteliales de los bronquios y de los pulmones, estamos llevando eh, 10 a la 15 eh, eh, especies reactivas de oxígeno. Esto es, eh, es una gran cantidad que esas van a reaccionar y posiblemente generar también un cáncer pulmonar. Entonces debemos de evitar el eh, tabaquismo. El ejercicio es algo también importante, produce especies reactivas, pero estas especies reactivas son benéficas en el sentido que fortalecen nuestros si, eh, mecanismos antioxidantes. Entonces, sí hay que hacer ejercicio, pero hacerlo con moderación. Eh, no hay que hacer ejercicio de manera que llegar a ser, estar exhaustos, porque justamente eso es dañino, pero todos los días un poco de ejercicio es benéfico para la salud. Entonces, Yo quisiera comentar nada más en relación a, los, a las medidas que se pueden tomar para evitar el exceso de las especies reactivas de oxígeno. No utilizar las mezclas antioxidantes que se venden eso. comercialmente en exceso. Todo tiene que estar perfectamente dosificada. Como hemos querido transmitir a través de este programa, el balance es lo importante. Tener especies activas de oxígeno para que desarrollen su función fisiológica, pero no el exceso que nos van a dañar y nos pueden generar enfermedades. Bueno, con esto. Prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Quisiera yo agradecer a la doctora Victoria Chagoya por sus comentarios y al doctor Jesús Aguirre eh, también por sus comentarios. Pero antes de eso, quisiera yo leer eh, una... Eh, pregunta de Raimundo Carvajal eh, Cano. Dice, felicita al conductor. ¿Qué posibilidades hay de obtener el material videográfico generación de ATP en la mitocondria? Sí podemos eh, darle una copia de este eh, material siempre y cuando este, se le dé el crédito al que hizo ese video, que es el doctor este, Leopoldo de Més. Y con esto quisiera yo eh, invitarlos a nuestro siguiente programa. Eh, que va a ser qué son y cómo funcionan las membranas biológicas. Hasta pronto entonces.